¿Qué tal, somos los Pistomakers? El día de hoy vamos a platicar acerca de los clientes que les meten mano a sus motocicletas, pero al mecánico se lo niegan. ¿Te suena familiar? Comenzamos. Así es, amigos, como lo escucharon en el intro del video, el día de hoy vamos a platicar acerca de los clientes que le meten mano a sus motocicletas, pero no les dicen nada a los mecánicos, ¿ok? Primero que nada, quiero empezar diciendo que si tú eres dueño de tu motocicleta y eres cliente de los mecánicos, estás en todo tu derecho de meterle mano a tu motocicleta, puesto que es tuya, ¿vale? Pero lo que no está chido es de que lo nieguen, ¿ok? Hay muchos clientes que suelen hacer eso de que ven videos o estudiando un libro o que un primo les ayuda, un familiar, le meten mano a la motocicleta, la llevan al taller mecánico y el mecánico está busque y busque y busque la falla y resulta que los clientes saben dónde está el problema porque ellos fueron los que le movieron. Ahora, como les digo, no tiene nada de malo el que ustedes hagan sus prácticas con sus propias motocicletas, el que quieran intentarlo para ahorrarse tal vez un dinero, está muy bien, ¿ok? Lo que sí les voy a dar un consejo, banda, que cuando suele pasar así, es mejor decir la verdad. ¿Por qué motivo? Porque el tiempo que le invierta tu mecánico en buscar todas las fallas y las cosas, te lo va a cobrar, así de fácil. Entonces, si tú le ayudas diciéndole cómo estuvo la situación, créeme que te va a salir más barato. Entonces, hay clientes que deciden hacer sus propias afinaciones, sus propios ajustes, y es válido. Hasta yo lo he llegado a hacer. Entonces, banda, no tiene nada de malo, así es de que no se preocupen, pero sí les dejo como recomendación que le digas a tu mecánico, ¿vale? ¿Por qué motivo saqué este tema a relucir? Bueno, resulta que el día de hoy estaba editando un video que tiene ya como 8 años que salió, y ese video lo estamos reeditando para subirlo a nuestro canal secundario que se llama De Todo. Ahí estamos subiendo videos viejitos que ya pasaron y que pues no tuvieron tanta relevancia en su momento y le estamos dando una segunda vida. Y resulta que estaba yo checando ese video y analizándolo me di cuenta de que pues ahí el cliente no nos dijo la verdad. Fíjense bien cómo estuvo la historia. Resulta que esa motocicleta es una WC150 Sport y me comenta el dueño que recientemente la acababa de adquirir, que se la dieron andando y jalando y que no tenía problemas, pero de la nada, misteriosamente la motocicleta dejó de arrancar. Entonces, pues nos las trajo para que la revisáramos y al momento de revisarla nos dimos cuenta de que no traía las mangueras de vacío. Está sospechoso, ¿verdad? Al no traer las mangueras de vacío, amigos, pues la gasolina nunca va a bajar hacia el carburador, aparte va a succionar aire no contado y la motocicleta pues tal vez ni arranque. Y también notamos de que le hacía falta una tuerca en la pipeta, eso quiere decir que alguien anduvo por allí y pues desconectó y quitó cosas y ya no las supo armar. Entonces las mangueras las encontramos en el asiento y yo le marqué y le dije, oye, ¿quién le quitó las mangueras? Porque esta moto, si te la dieron andando, tenía que traer las mangueras puestas. No hay manera de que pueda andar la motocicleta sin esas mangueras, porque si no, ¿cómo va a bajar la gasolina? Y me dijo, nadie ha tocado la motocicleta. Entonces fue como, no es cierto. ¿Por qué? Porque alguien tuvo que haber quitado esas mangueras. Entonces, creo yo que fue él, al final de cuentas, el que estuvo revisando su propia moto. No tiene nada de malo, nada más aquí pues le hubiera salido un poco más vara si él me hubiera dicho yo le intenté reparar o algo así, pero pues no nos dijo. Ahora pues vamos a enseñarles el clip para que ustedes vean que no es mentira. Ya quitamos la tapa, notamos que aquí no trae la manguera que va allí, la que viene de la pipeta, la cual está allí. Ahí está, no trae la manguera, no trae esa tuerca. Y vamos a ponérselas porque las trae ahí en el sillón. Supongo que ya le estuvieron batallando y no pudieron. Vamos a ponerle esas cosas y ver qué más nos hace falta. Gasolina, si existe gasolina, vamos a ver si lo alcanza a captar la cámara. Pero sí, sí se ve ahí que se está moviendo. Bueno, y ahorita ya colocamos las mangueras misteriosas que no sabemos por qué estaban en el sillón. Le hablamos al dueño y le indicamos que pues no traía las mangueras, que si él se las había quitado porque son súper importantes. Dice que no, que le acaba de comprar la moto y que así se la entregaron con las mangueras en el sillón y que desde entonces la ha traído así la moto. Entonces vamos a tratar de echarla a andar a ver qué tranza. Really, nigga. Ay, qué procede. A ver, vamos a tratar de nuevo. Ah,
¿Eso fue todo? ¿Para Custom Bikers? Pues ustedes ya lo vieron ahí en el clip, amigos, como en efecto el dueño pues le quitó las mangueras. No hay manera de que una motoneta pueda funcionar sin esas mangueras, puesto que las requieren para poder bajar la gasolina. Recordemos que las motonetas traen una bombita, la cual trae tres mangueritas y una de ellas pues es vacío. Entonces, si no tiene vacío, no hay manera que baje gasolina, ¿vale? Y la otra manguera pues también le afectaba en la cuestión de que por ahí estaba succionando aire no contado hacia el motor y obviamente rompía la mezcla estequiométrica. Aparte de eso, pues si notan ahí en el video, le hace falta una tuerca. Esa tuerca es para sujetar la pipeta. Entonces, al no tenerla, nos indica de que alguien estuvo por allí, quitó o quiso hacer una reparación al carburador y hay gente que no lo logra sacar. Entonces, quita todo ahí la pipeta, pero tal vez se les olvidó o apretar la tuerca o ponérsela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por ahí estaba succionando aire ese motor y nunca iba a prender. ¿Por qué? Porque le estaba entrando más aire que gasolina y pues nuevamente se rompe la mezcla estequiométrica. Ahora, ese es un caso, amigos. Ahora les voy a contar otro que recuerdo que también está chido y yo sé que les va a gustar. Resulta que este muchacho me contacta porque dice que su moto no arranca, ¿ok? Dice que no arranca y me comenta que cuando logra arrancar, pues que no pasa de 15 kilómetros por hora. Yo empecé a hacerle una serie de preguntas diciéndole, oye, ¿la llevas a algún taller mecánico? No. ¿Tú le metiste mano? No. ¿Te caíste en un bache o algo así? Me dice, no, de hecho esta moto nadie la ha metido mano desde que se compró. Ah, bueno, está muy bien. Yo empecé a revisar la motocicleta para ver por qué motivos no arrancaba y resulta que llegué a la conclusión de que había algo malo en el carburador. No sabía qué, pero tenía como el pensamiento de eso. Resulta que cuando destapamos el carburador, el resorte que se supone que va en la parte de arriba del émbolo, lo traía en la parte de abajo del émbolo. O sea, alguien desarmó el carburador y lo armó mal. Y yo le pregunté al dueño, le dije, oye, ¿qué onda con esto? Mira las fotos de cómo está tu carburador. ¿Tú le metiste mano? ¿La llevaste a algún taller? Dijo, no, yo no le metí mano, yo no la he llevado a ningún taller. La moto nada más falló de la nada. ¿Qué tal, banda de los Piston Makers? El día de hoy vamos a arreglar esta Italica W150, nos trajo un suscriptor. Tiene dos fallas chingonas. Una es de que se ahoga y la otra es de que no carga la batería. Es un buen combo para que te quedes tirado en la calle. Vamos a echarla a volar. Arranca bien, arranca a la perfección. Como ven, arranca chido, pero oígala cómo está fallando. Acerca la cámara para que se oiga el audio. Ahora voy a acelerarle. Estoy acelerando a fondo, todo a fondo. Tengo el acelerador hasta adentro. Botar la cámara hacia arriba, Morty. Y chequen la mano como la tengo. Hasta el fondo y nada. Lo voy a soltar y se apaga. Ahí está, fondo. No trabaja bien. ¿Qué le vamos a hacer a esa moto? No tengo ni idea. Quiero pensar que es de carburador, pero la verdad no sé. Vamos a checarla. Ok, vamos a retirar la manguera de la gasolina, la cual salió gasolina, quiere decir que sí está bajando la gas. Sale. Lo ponemos ahí por un lado. Vamos a revisar el carburador de este lado. ¡Wow! ¿Qué hay allí? Vamos a revisar el carburador y chéquense eso. Que hay ahí en el fondo, vamos a darle la vuelta. Tatán, 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 tatán. Wow, alguien se ve que ya estuvo por acá y le quiso lavar el carburador y lo armó mal. Bueno, déjenle cuento las historias. Esta moto me la trajeron hace rato, porque desde hace una semana para acá empezó a fallar. Sí, pero no me contó la historia de que alguien ya estuvo por acá y que no la armaron bien. Chequenla. Ese resorte no va allí. Alguien la quiso arreglar la moto y metió este resorte aquí abajo. No supo dónde iba. Ese resorte va aquí arriba. Entonces parece que ya encontramos la falla. Vamos a... Fíjate. Ah, pero por ahí viene empezando nuestro suscriptor. ¿Sabes qué? Le quise lavar el carburador y lo armé mal. Pero no nos dijo nada. Nada más nos dijo que hace una semana para acá empezó a fallar. Y que eso es todo. Los datos que nos dio. Le dije, ok, déjamela, la checo.
pero jamás nos dijo que había un resorte aquí adentro, chéquense. Y pues todos sabemos que pues no es cierto, banda. ¿Por qué? Porque pues alguien tuvo que haber tocado ese carburador, lo armaron mal y obviamente la motocicleta pues no puede arrancar porque le estaba entrando muchísimo aire. Entonces pues ese fue otro caso más de los que me ha tocado, de clientes que pues me quieren luego a veces mentir, pero a ellos son los que les sale más caro, porque si él me hubiera dicho, pues oye, mira, ¿sabes qué? Intenté lavar mi carburador y la verdad algo hice mal. Yo ya sé dónde atacar, tal vez le iba a cobrar 100 pesos por lavarlo y volverlo a rearmar, pero como fue un diagnóstico, pues obviamente le salió un poco más caro. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado estas historias. Si es así, aquí abajo en la caja de los comentarios déjamelo saber. Y déjame ya de paso un me gusta. Y así andas de buena, suscríbete a mi canal secundario que se llama De Todo. Cámara, banda, nosotros somos amigos de Pistol Makers. Chao. I had cosas I said for myself.